¿Cómo no? Vamos, Ronaldi, con todos los poderes, Ronaldi. Ya ves, pues, Dale a la trinta, ¿no? Este Ronaldi va. Ya ves, portate bien, Ronaldi. Don Pablito, ¿cuántas se come? Dice Yadira. Ah, fíjate que ni sé por dónde salen, dice. Señor escritor, además, te cayó en la corra, dice. Esta es una bendición de Dios y los queremos a todos los suscriptores y suscriptores que animan este canal de bendiciones. Dimas El Salvador. Bueno, gracias. Betty, para llevar también, Dimas dice, a ver, ¿será que Reinita puede contar? Dimas y Rolando, pídele una con chile, con la de gallo para que disfrute, dice. Ahí está. Ahí está. ¿Ya lo van a traer los vasitos? Gracias por tu esta mañana siempre lo permite, Padre. Nosotros como personas tenemos que ser conforme para todos. Porque la madre de bueno, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? Bien. Vaya, démosle gracias a Abigail por esta bendición, gracias, por esta comidita. Por esta bendición. Para mí es un gusto. Ok, qué bueno. Excelente. ¿Ya están las bellas? Sí, están las bellas. Ah, las mías. Tuyas falta. Las mías me faltan. ¿Tenemos la terreno? Ok, seguimos, señora. ¿Y cómo se van a sentir? Bien, se van a comer de choto, dice Chile. Qué bien que llevaron a Ronaldi a comer, dice Blanca Molina. Pupusa, Dios cuide, bendiga a los escritores. Ah, no, pues sí, a Ronaldi. Menos mal que llegaron sanos y salvos, don Dimas. Sí, cuida a su equipo, dice Miguel. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Estás tan como afuera? Sí. Sí, gracias. Una bolsita, ¿quién anda por ahí para llevarle la de mi parito? Yo ando. No vayan a botar nada, no le vayan a echar encima todo. También me salieron de chicharrón. Ah, de veras, era la revuelta, le doy una de frijol con todo. Sí, agarre una. Es que esa sería la de mi chichito. La de Rocky. De frijoles no le doy porque es malo. Sacate, comer sacatillo. Por donde está el hombre entrada, ¿no? La primera pregunta.
Híjole, me va a salir la música ahí. Ojalá que no. Mejor que tal los campeones. Ah, pues sí, ya, ya, tipo Navidad, vamos. Lo que pasa es que nos ruina el video. Panes con pollo. Ronaldo, ¿qué es lo que más te gustó de la alfombra roja? Cuéntanos un poco. ¿Qué fue lo que te impresionó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Sentiste alguna clase de emoción? ¿Escalofrío? Fue nervioso, más que todo. Porque delante del público uno pone nervioso. Ya. Ya como bailar. Ya. Porque sabía que me iban a hacer. Es que vos hubieras visto a Axel primero. No. Axel puede modelar. No, es que Sergio me enseñó los pasos que lanzó. Pero no los pude agarrar. Se me tiró más fácil las elegidas. Como siempre me regalo. Ajá. Todo ganado. Bueno, estuvo feliz todo. Una mascarita, alcohol gel, una sombrerita. No. Me salió una camisa. No. ¿Algún bikini? Bueno, mascarilla y alcohol gel. A lo mejor te salió algún... La camisa está... y el sombrero. Alguna tanguita. ¿Alguna tanguita Victoria Secret? Sí, tanga, yo. Antes salía en vieja. Uh-huh. Pero ya no sale. ¿Una de algodón? Yo le quería comprar una tanga, pero a Polito. Ah, vaya. Una tanga. Una tanga. Para que la modelo. Y le digo a la señora, amor, la tanga. Pero pues son en la alfombra roja también, Hipólito. No. No, va. De macho, va. Macho, puro macho. No, por ahí salió otro igualita a él. ¿Ves cómo le ve? Ah, ya, cuarto pollo. El cuarto pollo, ¿eh? Es un primo cuarto pollo. Idéntico, ¿eh? No sabía yo, Yo lo confundía, ¿eh? Ahí otro. La castillería. El parque de pollo tiene a León. Está participando ahí. Yo soy ganador. ¿Vos tenés bien? Bueno, no. ¿Tiene buena dentadura? No, nada. Se la quitó. Don Pablín, me aconsejaron de que no. No para dieta, para comer. Me aconsejaron que no le diera pupusitas, dice, porque le hacen daño. Ah, me fueron del baño a pasar. Mire, pupus en la mañana, pupus en la tarde y huevos en la noche. Peor que hasta huevos en la noche. Y el huevo cocido. Y en la madrugada, ¿no? Uy. Le digo la canción de los dos picados. En la madrugada, chorebuena. Don Dima, ya escuchaba la canción de los dos picados. No, ¿cómo es? Huevo por la mañana, huevo por la tarde, huevo por la noche. No, huevo, doctor. Ajá. Esta es. Ajá. Esta es. Bueno, te saludo a todos los que van a cumplir o están han cumplido año este mes. Y a todos, los del chat también, los de en vivo. ¿Alguno ha cumplido año? Bueno, saluditos. Saludito también para ella. Ya casi nos está yendo el mes de la independencia, señores. Uh-huh.
¿Qué te dejé? Me dejó, me dejó. Yo vi que es bueno para comer. ¿Cómo que tiene tiempo? Se volando de la comida. Tragada. No, tampoco. Y no tiene muela, ma. Sin dientes. Pero contento, dichoso, siempre dando la acción al canal de bendiciones, ¿verdad? Feliz pero contento. Feliz y contento. Me siento feliz y contento porque cuando era niño sufrí mi vida y ahora disfruto de un ambiente muy bonito. El bebé 2 le dicen, pues. El bebé 3. El bebé 3. Gracias por seguir conectado, gracias por dejar su like, excelente. Señor Dimas, ¿qué es ese menjunje que está en el frasco que comen con las pupusas? ¿Qué ingredientes tiene? Dice María de Los Ángeles. Este curtido es un repollo que lleva vinagre, lleva cebollita, lleva chile. Este es salsa de tomate, salsita también, de tomate hervida. Lleva también orégano. Lleva sus componentes ahí para ponerle sabor, ¿va? para que se sienta rico. Vinagre, Bueno, Chimbera, gracias por haber estado con nosotros, Chimbera, gracias, excelente, saludos. Gracias, Chimbera, saludos. ¿Quién ha dejado, Pablito? Sí, Ronaldi, no le traje la soda. Vaya alguien que le entre a la soda de Ronaldi. ¿Ve? O sea que te hace daño lo dulce. Lo mismo a la gastritis. Es lo mismo que tengo la gastritis. Bueno. El corazón. ¿Qué primero que va a morir? Tengo bastante aire. Dice, no quería café, pero uno me dijo. Prevenida. Que le vaya la vida. Bueno, gracias al Señor. Primeramente que darle gracias al Rey de Reyes y Señor. ¿Verdad? Si es que para mí. Miguel Jiménez, gracias Miguel Jiménez, saludos. ¿Cómo está la pupusa, Ronaldi? Se pregunta Aida Flores. Qué rico, dicen. Gracias por esta bendición y siento que somos bien sinceros para todas las personas. Gracias, Abigail, que Dios se lo multiplique al 100 por 1. ¿Verdad? Soy Vicky, saludo cordialmente a la niña Edith.
todo, Dios la bendiga siempre. Soy Mari. Mi Edith le manda saludos a la mía Mari. Soy DC. La misma aceite. ¿Sabes lo que quiero poner yo? La de Mancheva. Miguel Jiménez, provecho. Gracias, gracias. Saludito para Ingrid Cecibel Alvarado Fuentes. No. Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Se llenaron o quieren nada más? ¿Otra soda? ¿Un cafecito? No, vaya, pues. Muchas gracias. También, ahí, estamos bien ahí. Pues. ¿No le va a llevar al gato? Al gato. No, es que le puse de cena también. Ah, ok, va. Vaya, está bien. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos aquí para arriba, sería mejor, va. Reina, nos vamos aquí para arriba. Es mejor que esta calle. Sí, vaya, pasen. Pasemos. Pasámete aquí, cuidado con las motos. Vaya, pasen. Avisa. Cuidado, Ronaldi. Cuidado, Don Hipólito. Ah, Don Hipólito. Esperemos. Muy peligroso. Hipólito. Bueno. Ok, ahí estamos. Dios te bendiga, Abigail, siempre por tan bondadosa, dice Money. Señor Dimas, ¿usted sabe algo del chino, el primo de Messi? Dice, no, de veras que no sabemos de él. Le vamos a preguntar a Messi al rato. Gracias, Abigail. Para usted, Miguel Jiménez, muy buenas noches. Saludos, Miguel, saludos. Miguel Jiménez, gracias por estar acá. Saludos, gracias, Miguel, por estar con nosotros. Money, así es, la señora Ingrid se alejó de nosotros sin motivos, pues aquí siempre se le aprecia, dice Katy. Eso es verdad, es que la verdad es que la llevaron, la engañaron, pues la llevaron y después la echaron cuando ya no le sirvió, pues no le funcionó, la echaron, la sacaron, porque ahí así es. Cuando la gente ya no la quieren, la mandan al carajo, como dicen, ¿verdad? Y aquí no, aquí puede llegar cualquiera de nosotros a platicar y todo. No hay ningún problema, pero... Aquí ve, aquí hay un... Ajá, cabal. Miren, Betty, se podría decir que Betty no es del grupo, pero ahí anda con nosotros, o sea... No la vamos a marginar en ningún momento. Yo de acuerdo, yo a Betty no la desprecio en ningún momento. Imagínate, quiere me dar la camisa, la voy a lavar así para que el le den para sí. El estampado ya vaya limpio. Exacto. La voy a lavar. Sí, porque es que tal vez mañana la logramos. No, ¿verdad? Si la lava bien anoche. La voy a dejar lavar y lo voy a dejar. Pero no, ¿verdad? Mejor dejémosla para el lunes. Para que le salga el lo nacido. Ajá. O sea que hello. Ahí estamos. Guapolín. ¿Qué dice, pero amigos? Aquí estamos, Guapolín. Bendiciones para todos ahí. Suscríbanse al canal de Don Dimas El Salvador. Estamos en vivo esta noche. Miren, podemos ver aquí en el centro histórico. Hay muchas ventas. Y ese es otro look. O sea, brinquemos.
Cuidado con la moto. Bueno, allá no se puede pasar, va. Reina, allá no se puede pasar, tenemos que ir aquí. Bueno, Guapolín, vamos para el parque. Sí, cuidado. No, Está enfermo el señor, por favor, pregúntale a Messi. Bueno, Miguel, vamos a preguntarle sobre el chino, de veras que no me acordaba del chino. ¿Cuál chino? El chino, el hermano, el primo de Messi. Siempre, de vez en cuando viene ahí. Viene de vez en cuando, lo que pasa es que como ya no hay movimiento de nada, va. Pero hay que preguntar, porque se veía bien delgado últimamente, va. A lo mejor... hay que preguntar por él. ¿Qué es así? Farmacia. Cafetería. Farmacia, ¿eh? Alfa Café Shop. Cafetería. Borbón, Pacamara, la urbina. Que esa. Qué cómodo, cafecito a Cora, ¿va? Para el lugar. Pues sí, eso. Para los salvadoreños. Sí. Trabaja el chino, dice María. Ah, bueno. Vamos a ver aquí la... Ok, gracias hermana por recordarme que le puse mute ahí porque en la esquina había música. Bueno, gracias señoras y señores, vamos a esperar el equipo. Hasta Guapolín anda con nosotros este día. Ahí estamos, Guapolín. Con su nuevo look. Bendiciones para todos los seguidores y démosle like siempre si les ha gustado algún video de nuestro queridísimo amigo de Lima, El Salvador. O sea, hello. Esa Guapolín. Qué bueno.